En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra no tenía forma. Estaba vacía, cubierta de oscuridad y de agua. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y dijo Dios, haya expansión de aire en medio de las aguas que separe las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la tierra seca. Y fue así, y llamó Dios al suelo seco tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles frutales según su género, y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces dijo Dios, que haya lumbreras en los cielos, y que sean para señales y para estaciones y para días y años. Dios hizo dos lumbreras, el sol para que alumbre en el día y la luna para que alumbre en la noche. Hizo también las estrellas y las estableció todas en los cielos para alumbrar sobre la tierra y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas criaturas vivientes y hayan aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios grandes ballenas y todos los seres que viven en el agua y toda ave. Todos produjeron según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, reproduzcanse y multiplíquense. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. E hizo Dios animales de la tierra, el ganado y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra, todos reproduciéndose según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, y los creó varón y hembra. Dios llamó al primer hombre Adán, y después Adán llamó a su mujer Eva. Y dijo Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y vio Dios todo lo que él había hecho, y todo era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fueron terminados los cielos y la tierra. Y descansó Dios el séptimo día porque había terminado su obra. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, hizo que creciera de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. En el centro del jardín puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Jamás comerás de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios mostró su amor para Adán y Eva, dándoles aún más de lo que necesitaban, para que disfrutaran de la vida plenamente. Él les dio también la facultad de hacer decisiones. Y les dio a estos padres de la humanidad la oportunidad de usar bien esa facultad. Dios deseaba que Adán y Eva le demostraran respeto obedeciendo su único mandato de no comer del árbol prohibido. Todas las demás cosas eran para que las disfrutaran, para vivir en paz y ser felices en su hermoso jardín. Adán y Eva solamente tenían que confiar en la sabiduría de Dios y respetar su autoridad sobre ellos. Ellos deberían de haber estado agradecidos por la vida y felices en su libertad. Pero la facultad de hacer decisiones no trae felicidad si las decisiones que se hacen son malas.
Mucho antes que Dios creara a los humanos, creó a los ángeles y les dio la libertad de escoger. Dios deseaba ser honrado por los ángeles que habitan el mundo espiritual y también por la humanidad. La mayoría de los ángeles escogieron obedecer a Dios y aún ahora estos ángeles adoran al Señor y cumplen sus órdenes ayudándoles a los hombres en muchas formas. Pero otros ángeles escogieron el mal. Y rechazando el amor de Dios, eligieron a Lucifer, el más hermoso de los ángeles, como líder. Por su arrogancia y orgullo, Lucifer perdió su puesto ante el trono de Dios. Lucifer cayó del cielo por su rebelión, porque él retó a Dios diciendo en su corazón: yo elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Yo seré como el Dios Altísimo. Lucifer, conocido también en la Biblia como el diablo o Satanás, desea la adoración que solo pertenece a Dios. Él engaña a la gente para recibir adoración, aún disfrazándose como un hermoso ángel de luz. Pero sus mentiras y falsas religiones traen dolor, sufrimiento y destrucción.